Lunes 10 de diciembre de 2018, el saludo afectuoso a ustedes, amigos televidentes e internautas, seguidores del servicio informativo semanal Noti Girón, de su canal Visión al Sur, conformado por las señales de Girón TV y Chabelo TV, y en la red por achiras.net.es. Sean todos ustedes bienvenidos a la información local. Saludamos también a nuestros compañeros de labores, a Jocelyn Guzmán, Manuel Báez, Víctor Peralta, Paul Domínguez, quien cumple sus prácticas profesionales, también les damos la bienvenida. Hola amigos, un placer saludarlos como siempre. Bienvenidos a esta nueva edición informativa. Recordarles que este espacio es de categoría A, apto para todo público, con contenidos y informativos, o de opinión y F formativos, educativos y culturales. La invitación a contactarnos en la transmisión en vivo y en directo que la desarrollamos cada lunes desde las 19 horas de Ecuador. Llámenos al 2275-573 y háganos conocer sus mensajes, comentarios, informaciones, denuncias, etcétera. Para mensajes de texto o WhatsApp, marque el 098-488-6690. También puede dejarnos sus comentarios o enviarnos fotografías y videos a nuestra página de Achiras y Visión al Sur en el Facebook y a nuestros portales web www.achiras.net.es y www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Los titulares damos a conocer de inmediato. Escuela de Educación Básica 27 de Febrero conmemoró 196 años de creación. Luis Verde Soto, consejero del Consejo Nacional Electoral, se pronuncia sobre la consulta popular en Quinsacocha. Migrante oriunda de Santa Marianita pierde la vida en Estados Unidos en accidente de tránsito. Joven viaja a Argentina tras su sueño deportivo. Achiras de Corazón enciende el árbol de Navidad en el atrio de la iglesia. Presidente de la Junta Parroquial de la Asunción renuncia para postular la candidatura a concejal. Definen premios para concursos de años viejos e inocentes. Cooperativa Lenta cuenta con Parque Nuevo. Con fiesta en San Gerardo encendieron las luces navideñas. Producto de un accidente en bicicleta, el pasado viernes perdió la vida el señor Adolfo San Martín. Sus restos fueron sepultados esta tarde. Expresamos nuestra nota de solidaridad a sus deudos por la repentina partida. Paz en la tumba de quien en vida fue el señor Adolfo San Martín. Y atención a las farmacias de turno. En Lenta, atención permanente, Farmacia Zenis en la vía Girón Pasaje, teléfono 301-3933. En Girón, Full Pharma en las calles García Moreno y Avenida Girón Pasaje, teléfono 2276-515. En Santa Isabel, Farmacia La Unión en la antigua vía Girón Pasaje, teléfono 2262-264. Atención a la ciudadanía gironense y a los representantes o líderes de distintas agrupaciones y organizaciones familiares, sociales, deportivas, barriales, etcétera, la agrupación Leoquina Cultural, para mantener y potenciar nuestras buenas tradiciones y costumbres, hace la invitación a organizarse y participar en los concursos de años viejos e inocentes. Participe y juntos hagamos de las festividades momentos de sano entretenimiento e integración. Inscríbase a tiempo, participe y gánese premios económicos de 300, 200 y 100 dólares a los tres primeros lugares en cada uno de los concursos. También tendremos premios en el caso de inocentes para las comparsas organizadas por niños menores a 12 años, quienes deberán también demostrar ante el público su organización y preparación. Estos concursos se hacen posibles gracias al auspicio de personas naturales, establecimientos comerciales y entidades a quienes agradecemos por ser el soporte económico de estos proyectos. Agradecemos a las siguientes firmas comerciales, quienes son los auspiciantes de los concursos de años viejos e inocentes. A Ochoa y Ochoa Abogados. Farmacia Sebastián, Comercial Ordóñez del señor Bolívar Ordóñez, La Cascada Salón de Recepciones, Laboratorio Clínico Girón, Servicar Renta de Vehículos, Vallejo Arias Construcciones, Bazar Amazonas del señor Cristóbal Palacios, CAD Construcciones Arquitectos e Ingenieros, Girón y Chabelo TV, Telecomunicaciones del Sur, Platinum Agencia de Viajes, Familia Quesada Brito, Tu Sonrisa Consultorio Odontológico, a la Centenaria Banda de Músicos del Cantón Girón, Mobi Shop, Celulares y mucho más, Cooperativa de Transportes Girón,
La oficina Karaoke Bar. Familia Andrade Delgado. Al Comité Achiras de Corazón de Nueva York. Antaño Parrilla y Bar. Más que uñas de Fer León. Eventos y exclusividades. Corporaciones Unidas, giros, paquetes, carga y documentos. Gracias a las firmas comerciales que harán posibles los concursos de años viejos e inocentes. Y vamos con la siguiente información. El actual presidente de la Junta Parroquial de la Asunción, señor Mauricio Cajamarca, manifestó a este medio que en esta semana presentará su renuncia a su cargo. Ello obedece a que inscribirá su candidatura para concejal rural por el movimiento Participa. Cajamarca, además, indicó las razones por las cuales junto a varios militantes de Pachacútic dejaron esta agrupación política y pasaron a formar parte del movimiento del actual prefecto de la SUAY, Paul Carrasco. Sí, bueno, gracias al apoyo de la población que me han pedido para que me candidatrice para la concejalía rural de nuestro cantón. Lo he aceptado y prácticamente estoy en mis últimos días de la administración parroquial. De mi parte agradecer a todas las comunidades por la acogida de estos días que prácticamente han sido bastante emotivos. Me han invitado para despedirme y de la mejor manera. Creo que eso lo voy a llevar siempre en mi corazón porque la respuesta de la gente ante este, digamos, esta postulación a la concejalía ha sido bastante grande y la aceptación a nivel de todas las comunidades ha sido bastante grande y esperamos con el apoyo de nuestra población poder servir de la mejor manera desde la municipalidad. ¿Por qué movimiento o partido político va usted? Voy con el movimiento Participa 62 con la lista de la prefectura, digamos del prefecto. Estamos trabajando, estamos con la señora Marta Jiménez de candidata a la alcaldía en nuestro cantón y con un equipo, digamos, desde las bases, acá a nivel para la Junta Parroquial, estamos ya organizados de diferentes compañeros de diferentes comunidades. Se ha venido trabajando todo este tiempo, estos años, porque a veces no es improvisar, sino planificar, y es lo que hemos venido haciendo a nivel parroquial, y por eso que creo que estamos con buenas bases a nivel parroquial y cantonal. ¿Qué pasó con Pachacútic? Bueno, a nivel de Pachacútic, nosotros, todo el grupo que éramos de Pachacútic, prácticamente no es que nos hemos ido de Pachacútic. El problema es a nivel provincial, cantonal y creo que en parte nacional, que prácticamente la pugna de poderes que han tenido a nivel provincial no se ha podido avanzar. Como ustedes me conocen, en mi persona prácticamente hemos estado para el servicio de la colectividad y como siempre hemos dicho de una manera organizada y planificada. Entonces el movimiento Pachacútic a nivel provincial estaba bastante dividido, entonces no hemos podido trabajar y coordinar algunos temas y entonces por eso hemos decidido no solo uno ni dos del movimiento, sino todo el equipo, que todos los que hemos estado conformado Pachacútic hemos decidido ante el pedido de Participa y prácticamente por el apoyo que nos han brindado acá en la parroquia y han compaginado con algunos ideales nuestros, estar allá ahorita en el movimiento Participa. ¿Cuándo concretarán la inscripción de candidaturas de ustedes? Estamos posiblemente para la próxima semana, el lunes, que digamos de esta semana al próximo lunes, estamos ya prácticamente a los últimos días de posiblemente el 17, 18. Roger Loza, joven deportista domiciliado por varios años en Girón, emprendió hoy lunes un viaje hacia Argentina en busca de abrirse un espacio que le permita formar filas del afamado Club San Lorenzo de Almagro. A decir de su progenitor, a través de la red se promocionan prácticas para seleccionar personal en Cuenca y él resultó uno de los nominados. Para este viaje agradecen el apoyo de personas y del Comité Achiras de Corazón. Aspiran que las pruebas sean favorables. La nota enseguida. El caso es que mi hijo, digamos, hace algunos días, digamos el 4 de noviembre, se presentó a hacer una preparación, digamos, de que llamaban a pruebas de jugadores que tengan talento aquí en el Azuay. Bueno, yo estaba en el Face y mejor vi una publicación del club
y mejor me puse a estar echando un vistazo y vi todo eso, que era gratis las pruebas y era en Cuenca. Y yo le dije a mi papá para ir a hacer las pruebas y mejor me salió esta oportunidad. La presentación era en el complejo ex del Deportivo Cuenca en Patamarca. Fuimos el momento de la prueba que hacían, hizo 2 goles. A los 2 días o 3 días nos mandaron una comunicación así mismo por medio del WhatsApp diciendo que él ha salido preseleccionado para esto del San Lorenzo de Almagro. Y nos notificaban que él tenía que asistir a la Argentina a pasar otras pruebas finales. Entonces el caso es que, digamos, las pruebas no era que el equipo lo llevaba. O sea, ellos mismos, digamos, ellos no ponían un centavo, sino nosotros teníamos que hacer los gastos tanto de alimentación, hospedaje y viaje de él. El viaje se realiza el lunes 10, y debo estar allá el martes 11. Y el regreso sería domingo 17, si mal no estoy. Allá nos llevan al hotel y supongo que descansamos un rato y después nos vamos al estadio del San Lorenzo y al día siguiente las prácticas. Son 3 o 4 días de prácticas, las pruebas. Y nos llevan a conocer el estadio del River, el estadio de Boca, los trofeos. A mí hasta ahorita me está costando como $2,800. En parte, digamos, he tenido ayuda de aquí, gracias a Chiras de Corazón. He recibido dinero de una hermana que pasa en el exterior, también me ha ayudado por ahí. Familiares, he hecho un bingo para poder solventar, digamos, gastos. Y parte de mi trabajo también, he hecho un préstamo incluso para poder hacerle lograr el sueño tal vez de él, que si llegase a clasificar, llegase a ser seleccionado, sería un gusto para todo, para no solo para mí, sino hasta para el pueblo aquí de Girón. Toca poner de mi parte, ir todo positivo con Dios y demostrar lo que yo sé jugar. Que sí es verídico, porque no solo mi hijo está yendo, están yendo algunas personas de Cuenca. El grupo editor de la revista semestral Girón 360 grados invita a la presentación de la octava edición que se cumplirá el 20 de diciembre de 2018 con motivo de la conmemoración del aniversario número 12 de la Declaratoria de Girón Patrimonio Cultural de la Nación. El acto de lanzamiento del nuevo fascículo se desarrollará el jueves 20 de diciembre a partir de las 19 horas en el Salón de Actos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. Los organizadores hacen la invitación abierta a toda la colectividad a darse cita a este acto cultural, en donde los articulistas darán la presentación de su trabajo. Además, como de costumbre, se contará con la presentación de artistas invitados. La revista se entregará gratuitamente. Y agradecemos también a los auspiciantes que hacen posible este proyecto. Gracias al auspicio de Sodi Libro, Sociedad Difusora de Libro, en la ciudad de Cuenca, en la calle Benigno Malo 580, y Juan Jaramillo. A Farmacia Sebastián, Bazar Amazonas del señor Cristóbal Palacios, Botica Guayaquil del señor Vicente Bermeo y al señor Ramiro Terán. Hacemos aquí una pausa publicitaria, amigas, amigos televidentes. Enseguida estamos con ustedes con más informaciones. ¿Cansado de gastar dinero y tiempo en malos arreglos de su vehículo? Expert Automotive de Norman Arturo garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de vehículos manuales, automáticos, híbridos, de procedencia americana, europea, asiática, china y otras. Reparamos motores, cajas, electromecánica y todos los sistemas del vehículo. Contamos con personal capacitado, modernas instalaciones, herramientas de primera y equipos de última tecnología para diagnóstico computarizado efectivo en taller o a domicilio, grúas para traslados, reconstrucción de carros clásicos, trabajo 100% garantizado, crédito para empresas públicas y privadas. Dirección Miguel de Cervantes y Avenida Don Bosco, a la vuelta de Supermaxi. Para contactos y mensajes de WhatsApp 099-324-7432. Expert Automotive, expertos automotrices generando soluciones integrales para su vehículo. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos.
enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Ajengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. José Miguel Ushca, alcalde. La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño, Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro, encuéntranos en Girón en la calle Luciano Vallejo y García Moreno, en WhatsApp al 098-406-5823 o encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el Cantón Santa Isabel, en las calles 24 de Mayo y Abdón Calderón. Si eres un profesional de éxito, te estamos buscando. Tienes tu título de técnico o tecnólogo registrado en la CNESIN. El Ejército Ecuatoriano te da la oportunidad de ser un soldado especialista. Adquiere más información en www.ejercitoecuatoriano.mil.es y www.esforce.mil.es. Sigue siendo un profesional de éxito, sirviendo a tu país. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos. Además, casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. Atención con la siguiente información. Personas denuncian que en la calle Abraham Barzallo, en el parqueadero e ingreso al centro comercial Girón, donde existía un contenedor de basura, se continúa dejando desperdicios durante las noches, lo que atrae la presencia de perros y por ende se derrama la basura en la calle con los consabidos problemas. En el sitio existe una bodega del EMAIC para dejar los artículos necesarios para la limpieza de la ciudad, pero no es un lugar para dejar la basura, dicen los ciudadanos. Además hay un letrero en el sitio que prohíbe arrojar la basura, pero aquello es inobservado por muchos ciudadanos, quienes optan por dejar en la noche los residuos y no esperar el paso del vehículo recolector que pasa todos los días por la calle de la ciudad. Se pide que la municipalidad haga uso de la cámara de video de seguridad que existe en el sitio e identificar y sancionar a los malos ciudadanos que hacen de este lugar un botadero de basura. La vía Cuenca-Girón Pasaje, entregada en mayo luego del mantenimiento que duró varios años debido a la falta de recursos, presenta desperfectos en la calzada en varios lugares. Trizaduras, hundimientos y baches que ya se están formando.
Pero los puntos más críticos, al menos en la jurisdicción de Girón, se presentan en el sector de Rircay y Lentaj, donde existen desniveles peligrosos, ello debido a la falla geológica que está activa en esta zona. Urge en estos lugares una adecuada señalización que al menos alerte a conductores estas irregularidades. Basta observar en el sitio el paso del alto tráfico vehicular para tener mayor conciencia de lo peligroso, mucho más en temporada de invierno y neblina, y sumado a ello la irresponsabilidad de un alto número de conductores que circulan a altas velocidades. Esta carretera, a cargo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, debía estar sujeta por 6 meses luego de la entrega a un período de garantía. Con una inversión aproximada a los $10,000 del presupuesto participativo en la comunidad de la cooperativa Lentaj de la parroquia La Asunción, se construyó el parque en un espacio que permanecía descuidado, dio a conocer el presidente de la Junta Parroquial, Mauricio Cajamarca. Al igual que este, 5 parques más se han realizado en distintas comunidades de la parroquia, afirmó la autoridad. Bueno, aquí en la comunidad de cooperativa Lentaj, el día de ayer ya culminamos con la construcción del parque infantil aquí en esta linda comunidad. Como se puede apreciar, es una obra que va en beneficio no solo de la niñez, sino también de toda la población, digamos, y tratando de salvar estos espacios que anteriormente prácticamente aquí fue un espacio donde estuvo prácticamente con escombros, basura, digamos, lleno de maleza, y lo hicimos ahorita con la población y con el apoyo de las compañeras del GAD parroquial. El costo de este trabajo, ¿a cuánto asciende y de dónde provinieron esos recursos? Bueno, el costo más o menos está alrededor de unos $10,000 que está invertido aquí en el parque infantil. Los recursos más netamente del gobierno parroquial y prácticamente por administración directa, para abaratar los trabajos hemos comprado los materiales pétreos en la mina, hemos pedido apoyo a la prefectura que nos apoye con la volqueta para traer los materiales, la mano de obra de la localidad, digamos, trabajando con maestros de aquí mismo de la zona, igual para el tema de los juegos infantiles también con maestros que trabajan en esto, y también el tema del césped también con gente de aquí de Lenta que también se dedica a vender lo que es las plantas. ¿Es el presupuesto participativo? Prácticamente sí, nosotros el presupuesto lo hemos manejado de manera prioritaria de acuerdo a las necesidades en cada lugar, y creo que este es uno de los 5 o 6 parques que hemos hecho a nivel de la parroquia. No, todavía no está inaugurado, igual hemos plasmado como lo venimos haciendo, que ha sido un referente a nivel de la parroquia y a nivel provincial y nacional, el tema de estos murales que rescatan nuestras tradiciones de cada comunidad, también los murales, los mosaicos en cerámica, que también rescata todo lo que digamos nuestra identidad, y eso le da un colorido especial a todas nuestras comunidades y a la parroquia en sí. Bueno, nosotros en mi administración prácticamente lo hemos hecho en la comunidad de Lugmauco, en la comunidad de Arroyuma, en la comunidad de Cochaloma, en Rumiloma, Arroyuma, Cochaloma, Lugmauco, hemos hecho estos parques, digamos, para beneficio de la niñez y de toda la población. El presupuesto participativo de este año, ¿cómo se ha cumplido desde la Junta Parroquial hasta el momento? Prácticamente nosotros hemos cumplido todas las expectativas de la población, o en su gran mayoría, porque prácticamente el presupuesto que nos asigna el Estado lo hemos distribuido, y digamos ya estamos por, digamos, casi terminando todos los recursos, porque ya estamos casi a fin de año. El consejero Luis Verde Soto del Consejo Nacional Electoral, en rueda de prensa ofrecida el sábado 8 de diciembre en la ciudad de Cuenca, se refirió al tema de la consulta popular sobre la pertinencia de la actividad minera en Quimsacocha, que días atrás fuera recomendada para dar paso por el Consejo Nacional Electoral. El pedido de consulta popular se inició en julio del 2015, cuando los representantes de las parroquias La Asunción y San Gerardo entregaron firmas de respaldo para dar paso a la iniciativa. En agosto de ese año, el organismo electoral validó 1.577 firmas, el porcentaje necesario para encaminar la consulta. Posteriormente, el proceso pasó a la Corte Constitucional, que debía dar dictamen de constitucionalidad a la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha?
Sin embargo, los magistrados no se pronunciaron al respecto durante 3 años. Aquí las declaraciones del consejero Verde Soto. Muy importante es la consulta popular en Quinsacocha. Hace pocos días, algo menos de una semana, el Pleno del Consejo Nacional Electoral ratificó que no aceptaba la objeción a la consulta popular de Quimsacocha, así que ya se encuentra en pleno en curso, ¿no es verdad? Pero obviamente quienes objetan esa consulta tienen recursos legales que le entrega el Estado de Derecho en el Ecuador y nosotros simplemente observaremos aquello. En lo que tenemos profundo interés es de que la consulta de Quimsacocha, cuando se dé, de llegar a darse, por lo menos está plenamente facultada de hacerlo, tendrá primero un componente de altísima información, tendrá un componente de altísima libertad de información. Es como ustedes saben, es este otro caso muy importante que surge de la provincia de la Azuay. No se trata de que la consulta de Quimsacocha se convierta en un precedente de susto en el país respecto a los procesos mineros, sino se trata de que se muestre que la consulta de Quimsacocha es un momento también de cohesión social, es un momento antes que de polarización, es un momento de encuentro local, de una decisión local respecto a efectos que tiene con el desarrollo este proceso minero. Tengan ustedes plena garantía de que esa consulta, cuando se llegue a dar, tendrá a su vez la garantía del Consejo Nacional Electoral y obviamente de la delegación acá, para que se dé en plena libertad, sea un proceso absolutamente limpio y sobre todo sea un proceso que genere un efecto multiplicador sano en el conjunto del Ecuador. Es esto lo que haremos y será, y esa es la garantía que nos comprometeremos, yo en lo personal me comprometo firmemente que esta consulta pueda ser replicada en el país cuando se dé, pero en los términos de mayor garantía democrática, de equidad, transparencia, información, y que permita que Ecuador pueda respetar los acuerdos internacionales sobre las consultas populares libres e informadas. En Mount Pleasant, de Estados Unidos, la semana pasada ocurrió un fatal accidente automovilístico entre un auto Spark y un Ford Explorer. Producto del impacto, Ruth Alexandra Cajamarca Pacha, de 24 años de edad, oriunda de la comunidad de Santa Marianita de Girón, fue rescatada sin signos vitales. Mientras que su esposo Darwin Joel Mayancela, de la provincia del Cañar, de 26 años, fue ingresado al Westchester Medical Center con graves heridas. El conductor del Ford, un hombre de Ossining de 28 años, no resultó herido. La policía está investigando el hecho para determinar las responsabilidades. El servicio fúnebre de Cajamarca debió realizarse el viernes 7 de diciembre en Peekskill, informaron los medios de comunicación norteamericanos. Los familiares piden ayuda a la comunidad para solventar los gastos médicos de Mayancela, quien ya ha sido intervenido 3 veces. Nuestro colega Ángel Robles conversó con familiares de la víctima mortal. Aquí la nota. Ella crió conmigo, yo, para mí ella no era nieta, sino era hija, el único. ¿Cuántos años vivió usted con ella? ¿O qué tiempo estuvo con ella usted? Ella se quedó en la escuela, en el jardín, y de aquí ella se fue de 13 años. Sí, de 13 años se fue ella de aquí. Ella se quedó conmigo y yo le crié. Ella quedó, no digo, en el jardín. Del jardín, entonces acabó la escuela y se fue para allá, se fue de 13 años. Nada más, para mí, se me acabó todo lo que di. Ella era para mí todo, no digo ella. Daba buen tiempo pues, conmigo, diremos. Sí, señorita, esas palabras de ahí no puedo hablar ¿Cómo? Nada. Ha de ser unos 3 meses por ahí, no me acuerdo. Sí. Ya me dijo, mami, esté tranquila, nosotros ya nos vamos por ahí algún tiempo, el único. Sí, de ahí no. De ahí ya no me ha llamado, no digo unos 3 meses, ha de ser, será másito. No estoy bien. No me... ¿Cómo era ella? Ella era bien buena, no digo como, sé que desde que ya yo me... Ella era ya pequeñita, vivieron conmigo mismo, ella era como ser una hija para mí.
con ella como vivía ella conmigo y ella me veía a mí y yo a ellos. Así como ahorita también tengo esos dositos que viven conmigo. Tres, diremos, con el hermanito. El hermanito también está aquí. Sí, estamos bien apenados, nos duele mucho. Además, son años que mi sobrina se fue pequeñita. Y no sabíamos esta noticia y nos dieron, pues, la verdad, nos duele muchísimo, en especial mi mami, está sufriendo mucho. Igualmente no conocí al esposo, pero me duele mucho que él esté, que está malito allá. Ojalá Dios quiera que nos ayuden, porque mi hermano está solo allá, mi cuñada de la misma manera, están todos solos allá. Solamente vamos a pasar una misa mañana porque los papás han dicho que no le pueden. Además, los papás están allá y cuesta mucho para traer, y verdad, somos de escasos recursos y no estamos para traer. Y también eso nos fue de la noche a la mañana. No sabíamos, la verdad, nos duele muchísimo a toda la familia, en especial nosotros, porque nosotros la criamos, en especial a mi mamá, sufre mucho. Recuerde inscribirse a tiempo para los concursos de Años Viejos e Inocentes. Acuda a la oficina de achiras.net.es para mayor información. Y también la invitación está planteada para el próximo jueves 20 de diciembre para la presentación del octavo fascículo de la revista Girón 360 grados. Una pausa, ya regresamos. Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa, lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas. No cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón, en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre. Teléfonos 2276-793, 099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable. Se construye la nueva minería. Hemos podido sentir el cariño, la ternura, la sonrisa, la mirada pura de un niño, como su canto, como su garganta, su corazón expresa este amor a Dios, a ese niño que un día vino al mundo a enternecer. En ese sentido, ciudadanos, ciudadanas, este llamado de amor profundo de un niño y de Dios es una invitación a nosotros, hombres, grandes, directivos, instituciones de todo lado, trabajar por esa paz, trabajar por ese encuentro, por ese respeto, trabajar por construir una sociedad fraterna, justa, donde esté libre de odio, donde esté libre de venganza, donde esté libre de acciones que destruyan a la vida y construya así una sociedad digna, equitativa, fraterna, con el amor y la paz reine para todos. Por ese motivo, construyamos la paz, construyamos el bien. Por eso, feliz Navidad a todos ustedes. Y estamos de regreso. Actividades sociales, culturales y deportivas se cumplieron para celebrar los 196 años de creación de la Escuela de Educación Básica 27 de febrero del Centro Cantonal de Girón. No son muchos años desde que se vienen realizando estas celebraciones, las mismas que iniciaron durante la administración del licenciado Clermo Encalada en la década anterior, cuando se encontró documentación de que en Girón se creó una escuela en el año de 1822. Los actos concluyeron con la sesión solemne desarrollada en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez la tarde del viernes 7 de diciembre.
La comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica 27 de Febrero desarrolló diversos actos la semana pasada para conmemorar el aniversario 196. Pues es verdaderamente dignificante para mí como director hacer alusión a esta fecha histórica para nuestra querida 27 de Febrero, hoy al celebrar 196 años de creación al servicio de la niñez del Cantón Girón y, por qué no, de la provincia y del país. Según referencias que sostienen los maestros, existiría un documento que certifica que en el año de 1822 se creó en Girón una escuela con nombre no determinado. Se cree que la escuela se creó en la época colonial, ya que en ese año de 1822, cuando se forma el cabildo, este se ocupó de atender funciones importantes de la vida como la educación, por lo que se contrató un maestro para que se educara a niños y niñas del lugar. El recorrido de la 27 es algo histórico, como dije. Tenemos desde la época colonial en que ha sido creada como escuela de niñas, niños, luego con los avances del tiempo se ha convertido en una escuela de educación básica, y nuestra meta futuro es perfeccionarnos como docentes e ir inculcando valores que están perdiéndose en la actualidad en nuestros estudiantes, para de esa manera hacer un pueblo digno de Girón, estos estudiantes que pasan por las horas de la 27 de Febrero. En la actualidad, la institución que ha formado a miles de gironenses presta los servicios de... Es de educación básica, tenemos la oferta educativa desde inicial 1, de 3 a 4 años, hasta décimo grado, que son adolescentes de 14, 15 años. ¿Cuántos estudiantes acuden a esta iniciativa? En la actualidad tenemos 573 estudiantes, 25 docentes, 3 directivos, un auxiliar de servicios y un departamento del DESE. Durante los días de celebraciones se inauguró el asfaltado de la cancha. Justamente estos 3 días últimos han sido de festejos, de celebración. Entre una de ellas es la inauguración de una cancha que sirve de muchísimo para nuestros estudiantes. Asimismo, tuvimos las jornadas atléticas con la participación de todos los estudiantes de la 27. Asimismo, hoy tuvimos los actos culturales, sociales, y la culminación con broche de oro, que es la sesión solemne que acabamos de realizar. Las necesidades imperiosas del plantel se centran en la infraestructura. Las necesidades imperiosas, apremiantes, podemos decir, como usted acaba de escuchar, es la cubierta de la cancha principal, donde albergan a 672 estudiantes en la actualidad. Queremos la refacción de la casa patrimonial en lo que respecta a la cubierta, ventanales y piso, que con el tiempo están completamente deteriorados, y que ya es tiempo de que alguna autoridad tome cartas en el asunto y nos haga este trabajo tan importante para la 27. En la mañana del jueves 8 de diciembre, en el Salón Homero Calle del municipio de Girón, se desarrolló la Asamblea Cantonal de Rendición de Cuentas 2018 del GAL Municipal de Girón. Más de unas 120 personas llenaron el espacio. El saludo inicial lo dio el vicealcalde Rodrigo Coronel. Luego, mediante un video, se sintetizaron las obras ejecutadas en este periodo, las mismas que se resumieron en construcción de puentes, asfaltado de calles, alcantarillado, mantenimiento de infraestructura, construcción de la cancha de piso sintético, unidad municipal de tránsito, nuevos semáforos, apertura vial, centro de desarrollo e inclusión social. El alcalde José Miguel Lushka, en una larga intervención, desarrolló y analizó las actividades cumplidas. En otro ámbito de informaciones, el mal uso de los espacios públicos continúa siendo materia de reclamos de ciertos ciudadanos, quienes aducen que veredas y otros sitios de uso de peatones son usados por vendedores informales, quienes causan molestias al libre tránsito peatonal y vehicular y provocan desorden. Dicen los reclamantes que para ello se creó la Unidad de Agentes de Apoyo Ciudadano de Girón en el año 2014 mediante ordenanza, la cual está en vigencia, donde el artículo D manifiesta que es deber controlar el debido uso y ocupación de vías y espacios públicos. Hemos dialogado con el comisario municipal, quien ha manifestado sus razones de que en ocasiones no es posible cumplir con estas disposiciones. Días atrás hemos intentado dialogar con los agentes, pero nos han manifestado que ellos laboran solamente por contrato y el mismo está por fenecer a finales de este año. Por ello han solicitado que no se dé sus nombres y evitan emitir declaraciones. Sin embargo, han manifestado que la ordenanza no es clara sobre su accionar y frecuentemente son enviados a realizar otras actividades que no tienen relación con su nominación,
como es el aseo de espacios y otras actividades. Y algo más preocupante, no han podido cumplir con su misión debido a que existen personas en la ciudad que en lugar de apoyar su actividad, que es mantener habilitadas las veredas y calles, les profieren insultos y evitan que ellos puedan cumplir su trabajo. Mencionan los agentes que su actividad la realizan apegados a las normas de buen trato y piden que los espacios sean dejados libres. Pero los ciudadanos que defienden a quienes están usando las calles los insultan y dicen que todos tienen derecho al trabajo. De allí la reflexión es que no es posible actuar. Mientras ellos fueron creados para mantener el orden, un sector exige que así lo hagan, pero otros ciudadanos no lo permiten. La petición en este sentido es que la ordenanza sea clara y exista coordinación entre todas las autoridades. Algo adicional que manifiestan es, entre comillas, ¿para qué vamos a estar peleando con quienes causan el desorden si es que a finales del año posiblemente ya no trabajemos en esto? Y más vamos a salir como enemigos de algunas otras personas. Así, poco a poco nuestra ciudad también está inmiscuida como tantas otras, donde no es posible avanzar en orden y cada vez será peor. El mal uso de espacios también es reiterado en conductores. Es frecuente ver cómo sitios destinados al estacionamiento de vehículos pertenecientes a personas con discapacidad, pasos cebras, parqueo de bicicletas, veredas, garajes, etcétera, son mal utilizados y no hay autoridades que hagan respetar. El municipio ha intervenido en señalización, pero esto al parecer se lo toma solamente como adorno. El próximo 21 de diciembre concluye el plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales del mes del 24 de marzo. El consejero Luis Verde Soto del Consejo Nacional Electoral se ha referido al gasto electoral y el control de entidades y ciudadanos que deben exigir al respecto. El código de la democracia no es necesariamente hasta este rato, como todo cuerpo jurídico tiene que irse ajustando en el camino, no tiene, como ustedes saben, además viene de una década y surgió de un momento de excesiva manipulación autoritaria sobre el escenario electoral y sobre la expresión de los ciudadanos, tiene que irse ajustando. Las normas explícitas sobre control del gasto electoral vienen apenas sobre la campaña. No obstante, se ha dado un paso alrededor, se está contabilizando todas las intervenciones que eventuales candidatos puedan hacer para imputárseles sobre gastos y sobre tiempos de manejo en campaña. Ahora bien, es obvio que en este caso, antes en Ecuador estuvimos acostumbrados a una presencia masiva del gobierno nacional, sobre todo los niveles locales, de cuasi invasión sobre la producción de legitimidad y de aceptación. Ahora yo creo que tenemos que volver la cara sobre los gobiernos locales. Ustedes saben que una elección local es el desplazamiento de la producción de democracia hacia los territorios, y es lo que vamos a hacer, es también invocar al Estado local, también buscar reformas a la modalidad de contabilidad del gasto local. El Estado local tiene exactamente las mismas regulaciones que el Estado nacional, y consiguientemente cualquier actor político puede interponer recursos para poder observar de modo directo, además de lo que directamente haga el Consejo Nacional Electoral a través de su delegación, para vigilar que ese Estado local no desbalancee la cancha. Ciertamente voy a comprometerme en dos o tres cosas. La primera es, sí, provocar a mediano plazo reformas que expandan la capacidad de control más allá de la campaña electoral limitada que tenemos. Segundo, que se explore metodológicamente para cambiar los reglamentos, y esto podríamos hacerlo ahora, me refiero a este periodo, digo, se explore metodológicamente sobre las formas que hay de producir gasto electoral que no se ha registrado. Hay muchas formas y que tenemos la obligación de regularlas. Y el tercer elemento, ¿no es cierto?, muy, muy, muy importante, es de que ese control se ejerza también desde la ciudadanía, desde las ONGs, desde la sociedad civil organizada. La colaboración que se puede contar respecto a la utilización de estos mecanismos de modo extralegal, alegal o ilegal, también corresponde a la ciudadanía apoyarnos. Y en este caso, esto se trata de una Casa de la Democracia abierta a recibir ese tipo de observaciones, a hacerlo en términos de una demanda democrática, que les garantizo que será procesado democráticamente.
Cierto es que para postularse y optar a un cargo de libre elección es necesario que un partido político debidamente aceptado lo respalde. Y ello hace que aquellos partidos tengan una enorme responsabilidad, no con ellos, sino con el pueblo. No es posible que a título de ganar las elecciones los integrantes de los partidos políticos quieran hacer o deshacer todo de acuerdo a su voluntad y criterio, muchas de las veces alejados de la ética y la moral, con el pretexto de que recibieron la voluntad popular en las urnas, o como se dice, ganen las elecciones para que puedan reclamar. La responsabilidad de los partidos políticos será velar por los intereses colectivos del pueblo, de la ciudadanía, mas no sus intereses particulares. De allí que los partidos y movimientos políticos es necesario que se nutran de personas probas, identificadas como buenos ciudadanos, que vayan y presten sus servicios no mirando a sus intereses ni a sus coidearios. Las listas que no se pongan personas por llenar un requisito, sino porque se estén convencidos que estas personas son las más capaces para administrar transparentemente los recursos y los destinos del pueblo y el país. Y los ciudadanos, observar no quién más ofrece, quién más abraza o en campaña regala, es el mejor. La culpa finalmente siempre tendrá el electorado si se deja que los engañen o analizar o no lo analizan de las mejores propuestas que se tenga. Regresamos luego de instantes, luego de estos importantes mensajes. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. ¿Cansado de gastar dinero y tiempo en malos arreglos de su vehículo? Expert Automotive de Norman Arturo garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de vehículos manuales, automáticos, híbridos, de procedencia americana, europea, asiática, china y otras. Reparamos motores, cajas, electromecánica y todos los sistemas del vehículo. Contamos con personal capacitado, modernas instalaciones, herramientas de primera y equipos de última tecnología para diagnóstico computarizado efectivo en taller o a domicilio, grúas para traslados, reconstrucción de carros clásicos, trabajo 100% garantizado, crédito para empresas públicas y privadas. Dirección Miguel de Cervantes y Avenida Don Bosco, a la vuelta de Supermaxi. Para contactos y mensajes de WhatsApp 099-324-7432. Expert Automotive, expertos automotrices generando soluciones integrales para su vehículo. José Miguel Ushca, alcalde. El viernes en la noche en la parroquia San Geraldo se vivió una verdadera fiesta navideña por el encendido de las luces. Aunque el clima estuvo lluvioso y frío, no opacó el espíritu de la comunidad que vivió con entusiasmo la programación. 3, 2, 1, y que viva la Navidad.
es un gran símbolo para nosotros encender las luces de esta noche, ya que debe encenderse también no solo estas luces artificiales, sino también la luz interior en cada uno de nuestros corazones, y eso debe perdurar por siempre en cada uno de nosotros, no solo de los sanjerardenses, sino de todos los gironenses y ecuatorianos y del mundo entero. Aquí pues nos encontramos congregados con todos los niños, jóvenes, adultos mayores, instituciones, organizaciones y todos quienes estamos viviendo este inicio de la fecha navideña en nuestra parroquia San Gerardo. Este es el comienzo de las varias actividades que tenemos planificadas dentro de la parroquia San Gerardo. Pues tenemos planificado para el día domingo 23 el gran pase de la parroquia. De la misma manera, nosotros también estaremos participando como junta parroquial conjuntamente con todas las instituciones y organizaciones, ya que nunca lo hacemos solos, siempre lo hacemos conjuntamente con todos ellos y con el apoyo de cada uno también de ellos mismos. Que es algo solemne vivir estos momentos con mi linda población sangerardense, y más que nada pues en esta fecha tan importante como es la temporada navideña. Pues una fecha llena de regocijo, de amor y paz con todos nuestros habitantes, ya que siempre nosotros preocupados por llevar en adelante la paz, la armonía con cada uno de ellos, pues el trabajo conjunto es forzado con cada uno de ellos por velar por cada una de las familias y buscar mejores días para cada uno de los habitantes. En esta fecha, pues nosotros no podíamos dejar pasar por alto buscar la oportunidad de compartir estos gratos momentos con cada uno de ellos. Lo propio ocurrió la noche de este domingo en el atrio de la iglesia de Girón, cuando las luces del árbol de Navidad del Comité Achiras de Corazón brillaron nuevamente. El acto se complementó con los tradicionales caramelos para los niños y café con tamales para los adultos. Les tenemos un resumen. Buenas noches con todos, hermanos y hermanas, que nos han reunido para solemnizar un año más de encender las luces del árbol de Navidad de nuestros hermanos del Comité Achiral de Nueva York. Primeramente, dale gracias a Dios, porque si no es por Él, no tenemos nada. Y por el niño Jesús hay toda esta generosidad. Entonces, la gratitud para con Dios, porque Él nos regala la salud, Él nos da la vida, Él nos bendice, Él nos da el trabajo. Y da también el corazón generoso a nuestros hermanos, a Chiles de Corazón de Nueva York, para que compartan con los que estamos aquí. La gratuidad entonces para con ellos, pero también la gratuidad para con todos los presentes. Creo que este es el sentido de la Navidad, reunirnos en una comunidad, poder compartir la alegría, compartir la fe y compartir también los bienes que Dios ha regalado a sus hijos. Vamos a hacer entonces el encendido del árbol. Les invito para que entre todos vayamos bajando del de 10 hasta llegar a 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se encendió las luces. Muchas gracias por esa generosidad, por esa sintonía en la que estamos compartiendo en la encendida luz del árbol de Navidad. Ahora, el niño Jesús trae regalo también para los niños, entonces que los niños se pongan en fila para recibir su fundita de caramelos. Una información y una preocupación que tiene a muchas personas, quienes han realizado sus negocios de vehículos desde hace muchos años, quienes han vendido, se está procediendo al cobro de multas, y de multas porque no se han hecho efectivo ya los traspasos de sus vehículos, y otros porque no se ha registrado la chatarrización de los mismos. Manifiestan varios denunciantes de que esta situación provoca altas multas a cientos de personas en la provincia y que no han sido atendidos por el SRI ni la Agencia Nacional de Tránsito.
Es por ello que este día, miércoles, a las 6 de la tarde, en el Sindicato de Choferes en la ciudad de Cuenca, se desarrollará una reunión entre personas que han sido perjudicadas por estos actos y representantes del SRI y de la Agencia Nacional de Tránsito. Se ruega a las personas que tengan estos problemas acudir para hacer conocer a las autoridades y buscar una solución. Y mucho más, puesto que se acerca en la finalización del periodo de remisión de deudas que al momento se tiene el SRI, mediante el cual se podría beneficiar, a pesar de que no ha sido culpa de muchas personas el que no se hayan arreglado estos problemas, pero se podrían beneficiar de la merma de estas multas que están vigentes. Este miércoles, 6 de la tarde, en el Sindicato de Choferes de la ciudad de Cuenca. Paulo. Sí es. Atención a la ciudadanía gironense y a los representantes o líderes de distintas agrupaciones y organizaciones familiares, sociales, deportivas, barriales, etcétera. La agrupación Leoquina Cultural, para mantener y potenciar nuestras buenas tradiciones y costumbres, tienen el honor de invitar a organizarse las festividades en momentos de sano entretenimiento e integración. Inscríbase a tiempo y participa. Gánese premios económicos de 300, 200 y 100 dólares a los tres primeros lugares en cada uno de los concursos. También tendremos premios en el caso de inocentes para las comparsas organizadas por niños menores a 12 años, quienes deberán también demostrar ante el público su organización y preparación. Estos concursos se hacen posibles gracias al auspicio de personas naturales, establecimientos comerciales y entidades a quienes agradecemos por el soporte económico de estos proyectos. Y nuestro agradecimiento a Ochoa y Ochoa Abogados, 18 años de experiencia. A Farmacia Sebastián en la calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez. A Comercial Ordóñez del señor Bolívar Ordóñez. A la Cascada Salón de Recepciones. A Laboratorio Clínico Girón, diagonal al Hospital del Cantón Girón. Servicar, renta de vehículos. A Vallejo Arias Construcciones. Bazar Amazonas del señor Cristóbal Palacios. A CAT Construcciones, arquitectos e ingenieros. Girón y Chabelo TV, Telecomunicaciones del Sur. Platinium, agencia de viajes. Familia Quesada Brito. A Tu Sonrisa, consultorio odontológico frente a Ban Ecuador. A la centenaria banda de músicos del Cantón Girón, Mobi Shop, celulares y mucho más. A la cooperativa de transportes Girón. A la oficina Karaoke Bar. A la familia Andrade Delgado. Al comité Achiras de Corazón de Nueva York. A Antaño Parrilla y Bar. Más que uñas de Fer León. Eventos y exclusividades. Corporaciones Unidas. A todas estas firmas comerciales, el agradecimiento imperecedero de parte de Leoquina Cultural por hacer posible que las actividades culturales y en este caso los concursos de años viejos e inocentes puedan desarrollarse en este año nuevamente. Ahora vamos con un poco de información deportiva. Los resultados de la última fecha del campeonato máster de fútbol con equipos de la Cuenca del Jubones. Estos son los resultados obtenidos en la cancha Indio Manuel de Santa Isabel. Máster de Girón 4, Asunción 1, Warriors 5, Chabelos 2, Cebras 4, La Unión 1. Estos son los resultados que se obtuvieron en la cancha Indio Manuel. El torneo regional de mayores de 40 llegó a su fin en su etapa regular, después de 10 partidos en donde se jugaron en diferentes estadios de la zona 4 de los 6 representantes siguen con vida y jugarán semifinales y finales. Las posiciones finales quedaron de la siguiente manera. En primer lugar, Warriors 18+7, segundo lugar, Cebras 17+10, Master de Girón en tercer lugar con 17+7, cuarto, Chabelos Sporting 12-4, quinto, La Asunción 12-2, sexto, La Unión 10-8. Las semifinales serán Warriors Girón versus Chabelos de Sporting y Cebras versus Master de Girón en partidos de ida y vuelta, primero en Santa Isabel el 29 de diciembre y luego en el Pongo el 12 de enero. Los ganadores de las llaves jugarán la gran final el 26 de enero en el Estadio Indio Manuel de Santa Isabel como parte de sus fiestas. Los dos equipos representantes de Girón y los dos de Santa Isabel buscan el primer campeonato de fútbol máster regional.
Para concluir, les presentamos una música con nuestro compatriota Santiago Morocho, conocido en el mundo artístico como Santi Santiago. El tema Ternuras, Ternuras, de los Indios Trabajará, y también le grabó en Maestro Homero Hidrobo, ahora en la guitarra de Santi Santiago. Veamos. Gracias, amigos y amigas, por la sintonía. Nos vemos el próximo día lunes, Paulo. Así es, efectivamente, concluimos este semanario Notegirón. Nos vemos el próximo lunes. Que pasen bien.